Lo que le pido a los padres, cosas fundamentales, es decir, y fundamentalmente como pasó con la gripe, como pasó con el dengue, lo que pedimos son tareas de prevención que deben hacer los padres y los maestros, que por eso yo estoy mandando un comunicado a los colegios también. Y esto no se combate como todas las epidemias o todas las virosis, no se combate más que con limpieza. En reiteradas oportunidades se ha hablado, y también el intendente ha hablado, que hay una bajada de línea, si se quiere, para los inspectores de no perseguir, de no correr, para no generar mayores complicaciones. No, es verdad, no se los persigue, es decir, ha habido casos que se lo ha seguido para hacer cesar alguna falta y bueno, disparan y se los deja. La idea es no causar un daño mayor. Se ha comenzado con la 15 de 52 a 54, la continuidad de lo que venía, ¿no? De la 15 de la 50 a la 52, bueno, hacemos la cuadra que faltaba. Y está en proceso de licitación la 54 de 15 a 9 en esta etapa, y con el entusiasmo que tiene el intendente seguramente vamos a llegar antes de fin de año a hacer la otra etapa, que es de 9 a 1. Nosotros apuntamos a una cartelera que tenga una sola función con un precio accesible que no supere los 50 pesos y aprovechar los espacios que tenemos como el complejo Marín o el Museo Míguez también para realizar otras actividades para los chicos que tendrá que ver con películas, con actividades plásticas y las actividades de dinosaurios que este año van a ser totalmente renovadas porque se han hecho figuras a escalas de dinosaurios montadas.